En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La muerte de una menor de edad, al menos 123 damnificados y 27 familias en riesgo, el derrumbe de un puente y desbordamientos de ríos en 6 municipios es el saldo que ha dejado la tormenta tropical Manuel a su paso por Michoacán. La tormenta tropical Manuel ha impactado de manera importante, sobre todo en los municipios de la costa y en municipios de la parte sur del estado de Michoacán. Coahuayana, Aquila, Cualcomán, Aguililla, Zaguayo y Jiquilpan son algunos de los municipios afectados, pero Lázaro Cárdenas ha tenido los daños más severos. El Lázaro Cárdenas fue el municipio en que mayores consecuencias tuvo la tormenta tropical Manuel. Las intensas lluvias del domingo ocasionaron la primera víctima mortal en Michoacán al desplome de una barda en Tumbiscatío. Otra menor de 15 años resultó lesionada. Lamentablemente en Tumbiscatío hubo derrumbamiento de carretera a la altura de las cruces y un derrumbe de una barda que provocó lamentablemente el fallecimiento de una menor de 12 años de edad. Pese a la persistencia de las lluvias y la disponibilidad de refugios temporales, la población en riesgo ha rechazado abandonar sus hogares. De seguir esta contingencia, quizá se tome la determinación de desalojarles por la fuerza. Mares Camarena destacó que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno están pendientes de la situación. Hemos estado en contacto con los presidentes municipales para darle seguimiento a la contingencia y ofrecerles el apoyo que demandan para los ciudadanos damnificados. La respuesta de las autoridades ha sido lo más rápida que se ha podido. Las afectaciones, aunque son importantes, afortunadamente por la actuación rápida y atenta de las autoridades, no son tan graves. Colchonetas, cobijas, ropa y alimentos llegarán en las próximas horas a los municipios afectados para que la población vulnerable reciba el apoyo del Estado. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.